Pura vida, amigos de YouTube, espero que lo estén pasando de maravilla. Vuelvo y repito, discúlpenme cada vez que estoy ausente, es que a veces suelo tomarme en serio, mis descanso. En pocas palabras, soy bien flojo XDDD, y pues a veces tengo crisis de creador de contenido y a veces falta de ideas, sumando a mi estrés por mis deberes del colegio, ya que los que estén en cuarto año al igual que yo me entiendan. Bueno, ya mejor, dejo de parloquear sobre mis disculpas y empecemos con el análisis de una buena vez. La historia de este Godzilla es que es una criatura semejante a un dinosaurio protagonista de múltiples leyendas nativas japonesas. Una noche, mientras una parte del ejercicio descansaba, su sueño se interrumpirá debido a aterradores sonidos y a las alarmas al salir de sus campañas. Estos se toparían cara a cara con la bestia, a los que estos volverían a refugiarse, a protegerse y buscar una estrategia, la cual sería que el soldado de nombre Shikishima lo atacará usando un fusil. Sin embargo, al sentir la mirada de Godzilla, Shikishima se acobardaría retirándose de la zona, haciendo que abrieron fuego contra la criatura, haciéndola enojar y acabando con todos, dejando solo a Shikishima y el mecánico Kashibana culpando la pérdida por su cobardía. Al volver a Japón, Shikishima tendría pesadillas con el monstruo, quedando muy traumado, pero aún así debía de cumplir su deber como soldado para no defraudar a su país y evitar más pérdidas humanas. En una de las tantas misiones de Shikishima, este junto a su tripulación se verían después de año con su mayor terror, ya que Godzilla haría acto de presencia, pero estos lograrían despistarlo y perderle con ayuda de la marina. No obstante, las pruebas atómicas en el Pacífico harían que el monstruo radioactivo resurgiera de las aguas, llevando su rastro de caos y desesperación al pueblo del sol naciente. Sin embargo, Shikishima, con el fin de vencer su terror, este retomaría su misión de piloto para destruir y acabar con Godzilla de una vez y para siempre. El ya mencionado estrellaría su avión en la boca de Godzilla, haciendo que este explote y acabara con el monstruo. Sin embargo, Shikishima sobreviviría al impacto gracias a un asiento inyectable de su aeronave, sobreviviendo, volviendo a rehacer su vida con sus seres queridos, finalizando su historia junto con la de esta Godzilla, aunque bueno, al menos eso nos hicieron creer. En cuanto a aspectos físicos, esta encarnación de Godzilla no está nada mal, ya que desde su introducción logró embestir y derribar una torre de vigilancia. Es capaz de destruir y hacer estallar múltiples máquinas con sus mandíbulas, mandó a volar a este pendejo matándolo en el proceso, logró levantar y destruir un avión y un barco tomando como base el modelo de una avioneta de la época, la cual pesaban 0,20 kilogramos, y de un barco de esa misma época, los cuales pesaban 65,030 toneladas. Al arrasar a tierra firme, puede estremecerla con sus pisotones, haciendo como arrasar trenes, vehículos y calles. Logró arrojar un vagón con tanta fuerza que este se impactó e inscrito en un ferrocarril. Logró levantar la mitad de un tren y partirlo con sus fauces, los cuales llegan a pesar 437,967 kilogramos. A base de coletazos y fuerza bruta, es capaz de bajarse un conjunto de edificios tal si fuera hecho de Lego, y esta clase de edificios pesan desde 634 metros y kilogramos, y al multiplicar todas las cantidades que el Kai logró acabar, nos da como resultado 108,29,17,204 kilogramos. En su resistencia, Godzilla ha logrado soportar como si disparos tanto de armas blancas así como artillería militar. Así como una explosión, una mina en su hocico, y no, el impacto de la avioneta no cuenta, ya que este poco a poco se cayó en pedazos después del impacto, muriendo. Sus velocidades en cuanto a combate, demostró acabar con las instalaciones y posteriormente hacer mierda a los soldados, así como atrapar un barco en el océano. En reacción no hay nada destacable, pero en desplazamiento es capaz de nadar para seguirle el paso a una lancha y recorrer Japón en poco tiempo, de ahí en adelante caminar rápidamente. En inteligencia, pues, ¿qué podemos destacar? Pues no mucho, la verdad, pues a diferencia de otras encarnaciones, esta actúa más instintivamente, así como un buen control de capacidades y habilidades. Pasando a sus habilidades, como toda versión de Godzilla, su aliento atómico es infaltable, con el cual tiene un poder destructivo de grandes magnitudes al devastar toda una ciudad. También posee una regeneración, la cual, con su mismo nombre lo dice, regenera su piel de cualquier daño. Su durabilidad, la verdad, estoy indeciso sin dejarla en horas o minutos, ya si bien es una criatura, recordemos que también posee algo de mutante debido a la radiación de las bombas, pero guiándonos con otras versiones del rey de los monstruos, sería de horas, ya que también debe comer, reposar, etc. La única debilidad que le hallamos a este Godzilla es que, si bien posee grandes capacidades y resistencia a un gran daño, puede llegar a matarlo por un breve periodo de tiempo, y aunque tenga regeneración, no sabemos cuánto le tome recrear cada célula de su cuerpo desde cero.
aún si no está en la versión más poderosa, y con ciertas dudas e inconsistencias que me dejaron alguna de sus escenas. La Toho sí supo y mostró cómo se debe hacer una película de él. Hacer la tabla de personajes, por lo que Titán, al ser el primero en este reinicio de la sección, lógico que se llevaría el primer puesto, pero al compararlos, si bien Titanes demuestra ser más rápido, fuerte y hasta superarlo por poco de habilidades, la regeneración le haría recuperarse de uno que otro daño, aparte que su aliento atómico es más mortífero y destructivo que la visión calorífica, y conociendo a Titán posiblemente se vaya a lo bruto y Godzilla pueda matarlo con un solo ataque de su aliento. Y con esto es que por poco Godzilla se lleva el primer lugar en la tabla, y aunque por el momento no sé, o quizás en un futuro alguien llegue a reemplazarlo. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado, si es así suscríbanselo y compártelo con sus amigos. No haré más relleno en hacer una despedida o mencionando mis futuros proyectos, solo que esto es todo por hoy. Bye bye y que Dios los bendiga, hasta la próxima.